Bueno, ahora les voy a presentar el caso de Don Tito, quien a pesar de haber trabajado toda su vida, a sus 74 años vive en una residencia sin techo. Miren qué cosa, y no es que le guste el sunroof, no, es que el chequecito que recibe del Seguro Social no le da para arreglarlo. Una ayuda que debió recibir tras el paso del huracán María, que lo dejó a la intemperie. ¿Que dónde vive? En Santurce, no en una zona aislada de Puerto Rico. La compañera Silvia Verónica Camacho lo visitó y nos cuenta más en Noticentro Contigo. Don Roberto, mejor conocido como Tito, reside en el barrio Buenavista de Santurce, en una residencia que asegura como a su vida con múltiples candados y cadenas, aunque hay un detalle importante. Casa no tiene techo. No tiene techo, se moja. Toda la parte de allá se moja y parte de acá también se moja. Una casa que lleva en esas condiciones desde el paso del huracán María, sin techo, al aire libre, sin proveer la estabilidad necesaria como la que merece este hombre de 74 años, quien ha sido olvidado por el Estado, según dijo. Bueno, aquí venía mucha gente. ¿Quién es mucha gente? Los de FEMA, de la alcaldía. Y ¿qué le dice? Lo de siempre. Vamos a ver qué vamos a hacer y bien, se quedan todos, toman fotos, se van y mira, hasta el día de ahora. Pero mira, aquí esta parte de la casa no tiene techo, ¿verdad? Lo que hay son dos planchas. No, eso se lo puse yo hace poco. Sí. Pero no. ¿Y dónde usted duerme? Ahí. En la única parte de la casa que tiene. Esta parte. Sí. Tuve que cambiar mi ropa para acá porque este es closet. Mojar para allá. Pero si llueve se moja como quiera. Se moja aquí, cae agua y aquí. Y yo cojo mi seguro social. Sí. ¿De qué trabajo? De una constructora. Sí. Durante 25 o 30 años estuve trabajando en esa constructora hasta que me dio la diabetes. Me dio diabetes, no pude trabajar más nada. Y este pequeño espacio de la casa, si es que se le puede llamar casa, es la cocina. Aquí está el fregadero, los envases, el arroz que Tito tuvo que hacer ayer, pero ¿por qué lo guarda afuera de todos modos? Porque esta es la nevera, pero no funciona como tal. Funciona como una alacena, donde la pestilencia es insoportable y donde tan siquiera puede guardar su insulina. ¿Tiene familia, don Tito? ¿Tiene familia? Familia. Este le llama familia. Los hijos. Tan real como el caso de Don Pablo, que lo pueden ver aquí a mis espaldas, quien se hizo viral en las redes por un vídeo donde mostraba las condiciones infrahumanas en las que vivía, hasta que unos buenos samaritanos le dieron la mano. Un caso que no estamos hablando de ningún país de América Latina, ni del continente europeo, ni de ninguna otra parte del mundo, sino aquí en el patio de nuestra casa, Puerto Rico. Silvia Verónica Camacho tiene la historia y la comparte con ustedes. Antes que llegaran ellas, ¿hace cuánto usted no comía? Una semana completa. Esa fue la realidad de Pablo García hasta el pasado lunes, luego que se hiciera viral en las condiciones que vivía el hombre de 71 años en el residencial Jiménez García en Caguas. Estamos aquí en la casita de mi amigo Pablo. ¡Hola, Pablo! Dios me lo bendiga. Aquí tenemos a Pablito en tu casita. ¡Hola, Pablito! Esta es su cama, este es su cuarto. Él no vive en condiciones no muy buenas. Los dos videos que acabo de compartir con ustedes es simplemente como enseñanza
de que tenemos que tener sumo cuidado. Mire, si su situación actual es la del caso número uno, que usted está trabajando para un empleador que él mismo no le puede ofrecer una pensión de retiro, ¿cuál es mi recomendación? Huya de ese trabajo. Básicamente nosotros, cuando estamos en un trabajo, estamos vendiendo nuestro tiempo a cambio de dinero. Si su empleador, vuelvo y le repito, no le ofrece una pensión de retiro, salga de ahí corriendo, huya de ese trabajo. ¿Por qué? Porque como podemos aprender del Seguro Social, no se puede vivir, no es suficiente. El caso número dos es el caballero que nunca trabajó, que simplemente vive de la asistencia del gobierno y por ende nunca acumuló dinero para la pensión de retiro del Seguro Social. Y estamos viendo en los estados de miseria, en los estados de gran necesidad que este caballero está atravesando. Este contenido que compartí con ustedes, que estoy compartiendo con ustedes, es debido a que yo conozco personas que están en ambas situaciones. Y el mundo dice que no aprendemos por cabeza ajena. Miren, eso es totalmente erróneo. Sí podemos aprender observando los errores que los demás cometen para uno no cometerlos. Luego de concluir la enseñanza de los errores de los demás, ahora voy a compartir con ustedes la parte que más me gusta, que son los números. Vamos a comenzar ahora mismo. Bueno, mi gente, aquí les preparé una calculadora que es básicamente ganancias multiplicadas por porcentaje. En estos tiempos, la mayoría de las personas pueden ahorrar $5,000. Vamos a suponer de que usted no esté apto para poder hacer un ahorro de $5,000. Miren, 2 meses atrás recibimos el dinero, el famoso dinero de Trump, $1,200. So, eso reduce la cantidad que les estoy proponiendo como inversión inicial. Lo único que tiene que conseguir son $3,800. Si usted ajusta y hace un presupuesto, usted es capaz de lograr esa meta. De verdad que sí. Miren, tenemos que utilizar las plataformas como Robinhood. La mayoría de las agencias corredoras de activos ahora no están cobrando por ningún tipo de transacción. ¿A qué me refiero? Ni compra ni venta. So, si hacemos una inversión de $5,000, observen la inversión, y encontramos diligentemente, estamos buscando y aprendiendo cómo estudiar las finanzas de las compañías, podemos encontrar compañías que su crecimiento va a ser gigantesco. Y lo hemos visto con el pasar del tiempo, como Facebook, como Amazon, como Netflix, como Tesla y así sucesivamente todos los años. Miren, este año una de esas empresas fue Zoom. Siempre, todos los años sale una compañía nueva. Si logramos obtener un porcentaje de 1,000%, que es algo bien normal, miren lo que sucede. Esa inversión se transforma en una ganancia de $50,000. Y si sumamos la inversión más la ganancia, esos $5,000 ahora son $55,000. Ahora les comparto una de las estrategias que yo hago. Yo juego con el dinero de la casa. ¿A qué me refiero? Mi inversión inicial yo la dejo y saco los $50,000 para buscar 5 compañías más. Y así sucesivamente vas jugando con el dinero de la casa, como se le dice. Esta fue la primera parte de la enseñanza bajo los números, como yo les llamo, utilizando las calculadoras, para que usted vea que sí se puede. Ahora vamos a comenzar en la segunda parte. Con esta calculadora voy a estar utilizando 4 compañías que estoy segurísimo que usted por lo menos conoce 2 de ellas. Una de ellas va a ser Tesla. Vamos a buscar su último valor por activo. Boom. Vamos ahora a buscar Netflix, vamos a buscar Amazon y vamos a buscar Virgin Galactic. Buscamos su valor por activo basado en la información de el viernes. Este es el precio en el cual cerró el viernes, que fue de $1,500.
Ese fue Tesla, Netflix 492, Amazon 2961. Hice un video en referencia a esto porque el activo de Amazon estaba muy por encima de su valor razonable. Tiene que ver ese video, búsquenlo en mi librería. Virgin Galactic, su precio cerró en $24 porque nombraron como CEO al pasado CEO de Disney World. Esta compañía está sabrosa, como digo yo. Bueno, el valor por activo de Tesla cuando hizo su IPO, IPO lo que quiere decir, cuando ellos ofrecieron al público general sus activos, costaba solamente $17. Que eso lo que quiere decir es que el porcentaje de ganancia es de 8,728. Ese es el porcentaje que ha aumentado. Lo mismo sucede con las demás compañías. Observen este. Netflix, cuando comenzó eran $15, ahora está en $492. Cuando comenzó Amazon era $18, ahora está en $2,961. Lo mismo con Virgin Galactic, de $10, ahora va por $24. Que esto significa un aumento en porcentaje de 140%. ¡Wow! Amazon, $16,355. Netflix, $3,186. Y por último, Tesla 8,728. Miren lo que observen cuando usted invierte $5,000 con la ganancia y el valor final. $5,000 se transformaron en ¿cuánto? En $441,000. Sí, lo que está escuchando hasta gagueo. $5,000 se transformaron en $441,000. $5,000 aquí se transformaron en $164,000. $5,000 en Amazon se transformaron en $822,000. Virgin Galactic, que es la más reciente, que hizo su IPO el año pasado. $5,000 ahora mismo en la actualidad son $12,025. ¿Por qué? Porque la ganancia es de $7,000 y si le añade la inversión, se transforma en esto. Ya ustedes están observando por donde yo voy. No hay necesidad de vivir solamente de un cheque de pensión, Dios mío, de seguro social. O incluso tener dos pensiones, retiro del empleador y el seguro social. Podemos hacer muchísimo más cuando nos empapamos en el fascinante mundo de las inversiones. Ahora vamos para la calculadora número 3, que le voy a revelar cuánto usted va a necesitar para su jubilación. De estos temas no se habla y es un grave error. Mi canal es específicamente para hablar de temas de financieros de que muchas personas evaden o no desean hablar. Miren, esta es la cruda realidad. Si usted desea retirarse a cierta edad, usted va a necesitar cierto dinero. Miren, esta calculadora nos va a revelar lo que necesitamos hacer. Vamos a utilizarme a mí como ejemplo. Si yo estuviese comenzando ahora mismo a mi edad, yo tengo 43 años y vamos a suponer que yo deseo retirarme a los 65 años. Eso equivale a que tengo que... tengo 22 años para trabajar, para acumular ese retiro, ¿verdad? Que voy a vivir 25 años recibiendo 300 cheques, un cheque por mes, básicamente. Esto es lo que está diciéndonos estos números. So, tengo 22 años para acumular ese retiro, suponiendo de que voy a vivir hasta los 90 años, pero el promedio de vida es hasta los 80 años, pero yo agregué 10 años más para aquellos que digan que las personas duran más de 80 años. La gran mayoría no pasa los 80 años. So, para poder recibir 25 años de pensión, son básicamente 300 cheques que tenemos que acumular, ¿verdad? So, vamos a suponer que yo deseo recibir una pensión de $2,000 mensualmente. So, tengo que acumular ese dinero. So, miren lo que sucede. ¿Cuánto dinero necesito para poder recibir 300 cheques de $2,000? $600,000. ¿Cuánto dinero necesito acumular si deseo recibir $5,000 mensualmente por los 25 años? $1,500,000. Si nos vamos a la calculadora que utilicé pasada, con solamente invertir $20,000, 5, 10, 15, 20, y hubiésemos invertido en estas grandes compañías que, como les dije, yo estoy seguro que ustedes conocen por lo menos dos de ellas, esa inversión de $20,000 hoy día tuviese un valor final de $1,400,000. El mercado de valores es una gran herramienta ¿para qué? Para generar riquezas. Y no es tan difícil como la mayoría se lo imagina o quiere pensar de que es una cosa del otro mundo. Y no lo es. Es algo bien sencillo. Si usted desea de verdad, verdaderamente aprender a invertir en
el famoso y en el, magnífico mundo de las inversiones, les sugiero que se suscriba a mi canal. Mi contenido es específicamente para educar a la comunidad hispana con un idioma sencillo, cotidiano. Como pueden ver, yo hasta gagueo a veces. No soy muy eficiente en algunas palabras que utilizo, pero soy un gran inversionista que he invertido en muchas compañías y he ganado muchísimo dinero, y quiero compartir con ustedes todos los trucos que yo utilizo para que ustedes se beneficien de los mismos. Hasta aquí les dejo el video. Como siempre, me despido. Bendiciones, éxitos y peace. Thank you.